Bueno, pues nosotros somos Your Devoted Victim. ¡Yay! ¡Your Devoted Victim! Y pues yo soy Hobby, toco el bajo. Yo soy Narayan y toco la guitarra. Soy Alex, soy vocal. Yo soy Alex y toco la guitarra. Yo soy Diego y toco la batería. Lo intenta. Lo intenta. Sí. Y como ven, somos una banda muy unida. ¡Yay! De leche. Sí. Pues la historia. Nos gustaría hablarles sobre la historia de todo este pedo. Sobre la historia de nosotros, que somos Your Devoted Victim. Todo empezó porque antes, estos dos y yo, estábamos en una banda, hasta que un día, pues, desafortunadamente, falleció nuestro vocalista. Y decidimos hacer otra banda como para seguirle y continuarle todo este pedo. Y encontramos a este niño en Facebook. Y como lo vimos guapo, entró. Pues sí, entré después de ese accidente que tuvo el chavo. Y bueno, ya estaba grande, wey. ¿Verdad? El accidente no eras tú, güey. No, soy otro chavo. Cambio fuerte, güey. Bueno, pues yo soy Diego Duque. Y la banda comienza a principios de 1969, cuando después de la Gran Depresión. Ah, no se crean. Esto es un proyectillo que traemos ya para finalizar nuestro tiempo que andamos tocando. Y pues es como grabar y ya retirarnos y pues dejar como un recuerdo de lo que hacíamos cuando estábamos chavos. Para nuestros hijos y todo eso. Yo lo voy eso. A seguir haciendo, güey. Sí, pues ya lo dijeron todo, así que yo no voy a decir ¿cuál nada. ¿Cuál todo, güey? ¿Las influencias? Ah, sí, nuestras influencias pues son variadas. Por ejemplo, All Shall Perish, The Black Dahlia Murder, The Spice Icon. ¡Deja hablar! Black Dahlia Murder, The Spice Icon y All Shall Perish. Te toca. Pues igual es. Sí, muchas bandas del estilo hardcore y death metal y toda esa onda. Progresivo. Algo de progresivo como Protest the Hero. Y desde que entró... ¿Ese niño? Desde que entró él, un poco de jazz y cosas así, no sé. Algo alocado, pues el estilo termina siendo algo así como deathcore, pero con un poquito de fuá. Ay, no mames, dijiste eso. Y luego entonces también, pues, se aceptan donaciones de instrumentos y también dinero. De hecho, aquí abajo aparece la cuenta. Ay, sí. Pues métanse a la página ahí en el Facebook. Es You're the Devoted Victim. Y pues ahí denle manita arriba y así. Sí, denle con el pulgarcito acá. Sí, ¿cómo puede ser y posible? Acá bien loco, ¿no? Sí, es que ¿cómo puede ser posible que nuestra anterior banda tuviera 1,000 y puteros y ahorita nada más 400, güey? Sí, es imposible que una banda tan buena como nosotros tenga pocos más de 400 fans cuando somos la mamada. Una banda con 2 años de trayectoria. Una banda con casi 2 años de trayectoria. Sí, yo me acuerdo cuando tocamos allá en Irlanda, güey. Eran como... En San Antonio, güey, ¿te acuerdas? San Antonio, sí, ahí en Soledad de Graciano Sánchez. Afuera de un deportivo. Afuera, sí. Bueno, él... Sí, te toca hablar. Pues ya lo cierro. ¡No! ¿Qué, güey? ¿Eres tonto, güey? Sí, y bueno, estamos aquí en esta guerra de bandas para patear anitos. Y esperamos que nos apoyen. Y esperamos que nos apoyen y que griten mucho. Y pues ya saben, acá, para que echen desmadre y se rompan el hocico en el mosh pit. Chis para la banda también. Ajá, para que apliquen acá de Rockstar, todo ese business.